Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que están ahí. Yo soy Bolívar Balcácer. Los saludo desde la ciudad de Nueva York en interés de que hablemos un poco de lo que va aconteciendo en América y el mundo, pero sobre todo lo que va aconteciendo en nuestra amada República Dominicana. Este jueves 25 de junio, presidente de la República Dominicana, en una bravuconada que ya es tradicional en él para chantajear al país, arengó a miembros del Comité Central de su partido, el de la Liberación Dominicana, el partido más corrupto que ha dado América Latina y que ha dado el mundo, el partido que integró la mayor camada de pillos en toda la historia de la política moderna dentro del campo en Iberoamérica. El presidente Danilo Medina, en su arenga, hace un amplio y gran desafío, no a los partidos de oposición, sino al pueblo mismo, el que se hastió, el que se saturó y el que quiere salir a como dé lugar del Partido de la Liberación Dominicana. La ponencia del presidente Danilo Medina es una clara advertencia de guerra al pueblo dominicano, un país que en este momento adolece de lo principal, que es de una prensa independiente y una prensa que sea diáfana, porque la prensa dominicana toda, o si no toda, la mayoría, está corrompida. Unos dicen que no cogen dinero, sin embargo, sus programas están saturados de anuncios del Estado o de empresas que tienen que ver con el gobierno en sentido general. La bravuconada hoy del presidente Danilo Medina es una clara advertencia, repito, no solo a la oposición dominicana, sino también al empresariado y sobre todo a Pepín Corripio, que le ha salido al frente al gobierno con una encuesta que ha forzado incluso al presidente Danilo Medina a decir que irá a las calles a apoyar a Gonzalo Castillo. La prensa dominicana parece que no está enterada o se está haciendo la sorda y la muda como lo viene haciendo en los últimos 15 o 20 años y no se ha enterado que no solamente el presidente tiene esta bravuconada hoy contra el país y contra las elecciones del 5 de julio, sino que, de acuerdo a informes que tenemos, se habrían regado voluminosos montos de dinero a generales afines del gobierno del presidente Danilo Medina, con el propósito de que en pleno proceso eleccionario el pueblo sea agredido si es que ellos, los peledeístas, ven que van a perder la silla presidencial y el poder como tal. En la ponencia de hoy, escuchemos qué ha dicho el presidente Danilo Medina a los miembros del Comité Central. Escuchemos. Aceptamos que perdimos las elecciones municipales porque nos arroparon, porque crearon una percepción de una victoria abrumadora de parte de la oposición. Y no permitieron que la población pudiera ver la realidad de lo que pasó en esas elecciones. En realidad, nuestros adversarios ganaron las elecciones en los municipios más importantes de la República Dominicana. Y eso creó la percepción de que fuimos derrotados. Yo recuerdo que esa noche se presentó el candidato presidencial de la oposición diciendo: si las elecciones hoy hubiesen sido para elegir al presidente de la República, hubiese arrasado en primera vuelta. Eso dijo. Ellos ganaron el Distrito Nacional, ganaron Santo Domingo Este, Los Alcarrizos, San Cristóbal, San Juan, Baní, Barahona, Azua, Bonao, La Vega, Cotuí, Nagua, San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, Mao, Samaná, Sabaneta, Dajabón, San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey, Esteban, Monte Plata y Alto Mayor. Ganaron todos los municipios cabecera más importantes de la República Dominicana. Y eso creó la sensación de que habían arrasado las elecciones. Pero ustedes saben qué porcentaje sacó el Partido Revolucionario Dominicano y los partidos que iban allá con él. Sacó el 44.61%. ¿Y cuánto sacó el Partido de la Liberación Dominicana y los partidos que hoy estamos apoyando a Gonzalo Castillo?
43.86%, una diferencia de 0.75%. ¿Y ustedes saben por qué esa diferencia? Porque los compañeros se comportaron en la mesa como señoritos. mil votos nulos en esas elecciones y 130 mil se lo dieron al Partido de la Liberación Dominicana. Si eso vuelve y pasa, podemos perder las elecciones. Si ustedes defienden el voto el 5 de julio, Gonzalo Castillo será el próximo presidente de la República Dominicana. Esas son las palabras del presidente que demuestran miedo, que demuestran pavor y que demuestran que el gobierno está acorralado cuando el presidente tiene no solamente que arengar a su partido, sino mandarle cuantiosas sumas de dinero a generales que son enemigos de su pueblo, que son enemigos de la comunidad y que son enemigos de sus tropas, las cuales en la mayoría están pasando hambres, están pasando vicisitudes y ahora quieren que también los soldados, soldados medios, rasos, reclutas, sargentos, tenientes, masacren al pueblo simple y sencillamente porque el PLD y Danilo Medina y su pandilla se quieren quedar en el solio presidencial. Dominicano, ha llegado la hora de salir a votar, pero también de estar pendiente de que puede venir una asonada y el pueblo tenga que defender el voto y el honor patrio de la democracia, derramando, como siempre lo ha hecho, la sangre sacrosanta de cada uno de nosotros, los hijos de Duarte, los hijos de Sánchez, los hijos de Mella. A los militares dominicanos, a esos militares conscientes, le hablo con el corazón en las manos para decirles, si reciben una orden, no la ejecuten, porque así como ustedes y sus familiares están pasando hambre, el pueblo dominicano está en peor situación porque muchos de sus hermanos no tienen ni siquiera con qué comprar un plátano para llevarle un poco de alimento a sus hijos. Ustedes tienen que pensar que no pueden ser asesinos por defender a un grupo de delincuentes, tanto políticos como militares encumbrados. A los rasos, a los sargentos, a los cabos, a los tenientes, a los primeros y segundos tenientes, a los capitanes, a los mayores, no le envían carros blindados, no le envían cheques, no le entregan dinero cuantiosos, no le regalan casas, no le regalan prebendas, porque ustedes son única y exclusivamente tontos útiles, como quiere Danilo poner al pueblo dominicano, y no aflojar el solio presidencial. Los dominicanos no podemos caer en el mismo sitial donde está Venezuela hoy, comiendo basura de las calles. El presidente ha dicho, hay que defender el voto como si fuera la vida misma. El presidente Medina declaró este jueves en una convocatoria con los miembros del Comité Central para definir los lineamientos con miras a las elecciones, que los votos en las urnas en favor del Partido de la Liberación Dominicana deben ser defendidos con coraje y que quien defienda el voto tiene que defenderlo como la vida misma. Esa sola declaración demuestra que el presidente está aupando un baño de sangre porque está arengando y llamando a la violencia con este tipo de discurso ya al final de su cuatrenio y de su jornada como presidente dominicano, lo nunca visto, poner a pelear dominicanos porque van a perder el poder y porque tendrán muchos de ellos que enfrentar la ley. Después, dijo el presidente, que la gente vote por nosotros, no dejen que le quiten el voto hay que defenderlo, sentenció Medina. El mandatario señaló que para defender el voto se necesita conocimiento y coraje, pero si no se puede conseguir una persona que tenga ambas, pues que tenga coraje. Otra arenga dentro de la arenga en la cual manda a la violencia, le ordena, baja una línea subliminal para sus hombres del PLD que estarán en las mesas electorales
en caso de que vean que el PLD puede perder, que comiencen a agredir a todo el mundo, para repetir lo que ya vimos cuando el granadazo en la Junta Central Electoral. Para que las mesas estén seguras, dice el presidente, se necesitan dos cosas: que el compañero tenga conocimiento y que tenga coraje. Pero si no aparece el que tenga las dos cosas, díganle al que tiene coraje que tenga valor, al que no se deje intimidar en las mesas, al que defiende su voto como si fuera su vida misma, porque la suma de cada voto es el que da la victoria. Y si defendemos el voto el 5 de julio, el PLD seguirá para bien de este país, gobernando la República Dominicana, ha dicho el presidente. Todos los caminos conducen a un baño de sangre. Todos los caminos conducen a una masacre. Los militares, el pueblo consciente, el empresariado, la intelectualidad están hoy avisados por el propio presidente de la República. Lo ha manifestado el profesor Melvin Mañón en varios artículos y lo han manifestado otros articulistas en periódicos y en medios dominicanos. El país pende de un hilo, la democracia pende de un hilo y sobre todo los Estados Unidos están muy pendientes a la situación que podría pasar. Pero tenemos el inconveniente también de una guerra geopolítica donde los rusos, los chinos y los americanos quieren apoderarse de la isla completa. Esto incluye la parte dominicana y la parte de Haití. Y Danilo, más inclinado a la izquierda desastrosa de la China y de Rusia, es capaz, como lo acaba de demostrar, de permitir que el país se hunda por no dejar el solio presidencial. La oposición, dada a ser mantequillosa, debe entender que si se prende por los cuatro costados la República Dominicana, también ellos pagarán con crece y quizás con su propia vida el dolor que se le pueda infringir al pueblo. Porque un pueblo hambriento no se detiene, porque un pueblo con necesidades como el nuestro no se detiene. En tal sentido, deben pensar los miembros de la oposición hacia dónde quieren encaminar el destino del país, pero también los empresarios y la alta burguesía dominicana, en el mayor de los casos, que también se ha puesto de espalda al país. Tenemos que pensar en esos medios que le han dado la espalda a la nación también para cobrarle con crece el hecho de que a la patria misma los dueños de los medios de comunicación le han dado una estocada mortal. El 5 de julio, en calma, consciente, salgan dominicanos a emitir su voto. Pero el 5 de julio, dominicanos, también estén pendientes a lo que pueda pasar. Y no se olviden que los grandes directores de masas surgen de los momentos críticos y de los momentos difíciles. Que no nos avasallen con palabras y que el presidente de la República entienda que también su cabeza puede rodar y hasta terminar en un cementerio de la patria. Gracias. No se olviden de darle a la campanita y de seguirnos aquí en TV, en CTV por martilloyclavo.com y a través de YouTube. Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. Hay que salir de estas ratas. No lo olviden. Tiempo de cambio, tiempo de paz, pero también tiempo, el tiempo que quiera el presidente mamón que se cree más hombre que todos los dominicanos. Dios con todos.